Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Se alimentan con su leche, se visten con su lana, matan a las más gordas, pero no apacientan al rebaño. No fortalecen a las débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las heridas. No recogen a las descarriadas, no buscan a las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se dispersaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se dispersaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las busque ni las siga. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa. Mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo, por falta de pastor, porque los pastores no cuidaron mi rebaño. Los pastores se apacentaron a sí mismos, por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor Dios. Yo mismo, en persona, buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por un denario al día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado.
Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado la fatiga y el calor del día». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos». Palabra del Señor. Paz y bien. Señor, dame tu corazón y toma el mío. Esta parábola tiene muchas interpretaciones, pero en el fondo refleja las características del hombre y de su creador. Podemos conocer el corazón del hombre como también el corazón de Dios, aunque el hombre salió del corazón de Dios. Cuando se aparta de su creador, termina sintiéndose superior y hasta con derechos para exigir a quien le dio la vida. Por un lado, vemos que todos los obreros reciben la misma paga, a pesar que hayan trabajado uno más que otros. Aquí no se acentúa las horas de trabajo, sino su diversidad. Cada uno tiene un trabajo diferente en la cual Dios pedirá cuenta según sus capacidades y limitaciones. Pero lo que revelan los obreros al reclamar es que en el fondo están movidos por la envidia. Es una especie de egoísmo, es cerrarse a la alegría del otro. San Francisco de Asís decía: «Que la alegría de tu hermano sea tu alegría». No se trata de ver quién tiene más, sino de ver también las bendiciones de Dios para todos. No se trata entonces de compararse, sino de ver al otro como hermano y ver que Dios es misericordioso y que se le concedió más a otro es porque quizás lo necesitaba. Pues Dios exigirá más al que más le dio. Por otro lado, vemos el corazón de Dios, que se muestra independiente de lo que piensan los hombres. Su actuar es movido por la misericordia y también, misteriosamente, sabe hacer la justicia que muchas veces está lejos de nuestro alcance. Muchas veces también no podemos comprender, y esto tampoco nos da pie a que exijamos una respuesta o queramos manipular a Dios para que haga nuestra voluntad. ¿Es que acaso vamos a cuestionar lo que Dios permite o vamos a exigirle que obre conforme a nuestros deseos? Dios sabe lo que hace, aunque muchas veces no lo comprendamos. Por eso ahí viene la fe, la confianza en Él. Oremos. Virgen María, ayúdame a tener un corazón como el de tu Hijo, erradicar la envidia, alegrarme por el progreso de mi prójimo y ser humilde y confiado en Dios. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día. Amén.